Cordial saludo. A muchos de ustedes tal vez les ha ocurrido que cuando van a búsqueda en Windows, intentan colocar el nombre de algún archivo, programa, carpeta, no les aparece nada. Esto sucede por una sencilla razón que vamos a explicar en este tutorial. ¡Bienvenidos! Este error se da porque está activada la opción de apagado rápido. Lo que sucede es que la máquina no se reinicia realmente y el parche o la actualización no se ha ejecutado. Para solucionarlo, vamos a presionar la tecla Windows R y damos Control para abrir el panel de control. Vamos seguidamente a Opciones de energía. En opciones de energía vamos a elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Como ven, la opción de activar inicio rápido está chuleada. Para poderla desactivar, vamos a cambiar la configuración actualmente no disponible. Y así nos aparece la posibilidad de quitar el chulo correspondiente en activar inicio rápido. Lo quitamos, le damos guardar cambios, cerramos y ahora vamos a hacer un reinicio. Para ello vamos a presionar nuevamente Windows R. Colocamos las palabras shutdown-s y damos a aceptar. Esto hará un reinicio en el computador. Una vez iniciada nuevamente la sesión, esto va a tardar un poco, el problema estará resuelto. Nos vemos en un instante. Muy bien, después de que nuestro equipo se ha apagado y hemos vuelto a encenderlo, ahora podemos revisar en búsqueda en Windows, buscar alguno de nuestros programas y ya vemos que allí aparecen las coincidencias y el problema está solucionado. Gracias por suscribirse y compartir este video. Hasta la próxima.